Buenas tardes, vamos a comenzar, si os parece. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a la presentación del libro Si las piedras hablaran, que se realiza en la Biblioteca Miguel Hernández. Gracias a Mari Carmen, concejala, por asistir y apoyarnos a nosotros en estas actividades que realizamos. Al trabajo de los conserjes de la CACU por montar este escenario. Quiero también dar las gracias a la Asociación de Belenistas de Villena por prestarnos estas piedras y ayudarnos con el decorado de la biblioteca. Y por último, gracias a la autora del libro, Ana Jesús Olaya Cuenca, por pensar en la Biblioteca de Villena para la realización del acto y así de esta forma reforzar más si cabe que Villena es una ciudad abierta a la cultura, no solo local, sino también de fuera. Al ilustrador de la obra, Juan Sánchez, y a Francisco Javier Ródenas Micó, que va a realizar la presentación de este libro. Para que conozcan más, mejor a las personas que esta tarde nos acompañan, os daré unas breves pinceladas de ellos. Comenzamos con Francisco Javier. Mucha gente de la sala lo conoce, pero no obstante, para aquellos y aquellas que no, decirles que nace y vive en Villena, es capaz de recordar cuando empezó su interés por la escritura, cuando tuvo la suerte de toparse con un maestro al que se le notaba el cariño por las letras y que supo transmitir entre muchos de sus alumnos. Quizá por eso acabó él también dedicándose a la enseñanza. El oficio de escribir, al igual que la afición por leer, le ha permitido conocer a grandes autores de los que ha aprendido, o como mínimo ha podido disfrutar de sus historias. De los escritores inmortales podemos citar a Víctor Hugo y de los recientes, sin duda alguna, a Mitch Albom. Por lo que respecta a sus publicaciones, escribe una columna mensual en el diario local Portada.info desde marzo de 2006. Tiene un cuento, La muerte tras la ventana, publicada en la revista Escribir y Publicar en 2005, Una sola bala, otro cuento publicado en el 2007 en la revista Rincones y editada por el Ayuntamiento de Villena, una novela, Atardeceres desde la ventana, publicada en abril del 2016, decir que el club de lectura de la biblioteca, del que yo mismo formo parte, tuvimos el privilegio de leerla, desgranarla y disfrutarla. Más tarde tener un encuentro con el autor, con Francisco Javier, y de alguna manera resolver las preguntas que los miembros del club tenían. No me suelo mojar en estos eventos, pero voy a dar mi opinión públicamente. Esta novela está a la altura de cualquier escritor de renombre cuyas novelas se encuentran en las estanterías de la biblioteca. Nuestra historia, libro histórico sobre la comparsa de moros viejos de Villena y recientemente ha acabado con su próxima novela, titulada El mar cuando nos habla, que también es brillante. Por lo que respecta a los premios obtenidos, destacamos Charraicas del Paseo, convocados por la Junta Central de Fiestas de Villena, Premio Alfredo Rojas de Investigación, convocado por la Junta Central de Fiestas de Villena en el 2007, Premio de Relatos de Amor de San Valentín, convocado por el Periódico de Villena en el 2013, y por último, en el 2017, Premio de Microrelatos, organizado también por la Junta Central de Fiestas de Villena. Vamos a continuar, si les parece, con Juan Sánchez, el ilustrador del libro. Nació en Almansa en 1976, es licenciado en Física por la Universidad de Valencia y ejerce en la actualidad como profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Tecnología, después de haber ocupado cargos en la dirección de diferentes centros educativos. Agradece su vocación por la fotografía a sus padres, que moldearon desde pequeño sus inquietudes y dieron libertad a sus sueños. Sus hijos, Miguel y Tiago, son los soles que le inspiran y brillan con luz propia. Ha obtenido numerosos premios por su obra fotográfica y en el 2014 fue seleccionado por el 59 Salón Internacional de la Fotografía de la ciudad de Sátiva. Juan, es un placer tenerte aquí con nosotros. Por último, y arropada por nosotros, tenemos en la mesa a Ana Jesús Olaya, la autora del libro. De nuevo, darte las gracias por pensar en la Biblioteca de Villena para hacer esta presentación. Ana Jesús, como su compañero, nace en Almansa en 1967. Pasa su infancia leyendo, entre sacos de azúcar y olor a chocolate, en una confitería propiedad de sus padres. En la actualidad desempeña su trabajo como educadora infantil, al tiempo que escribe para niños y niñas de todas las edades, con un estilo narrativo propio accesible a los jóvenes lectores. Muy comprometida con la lectura, ha participado en coloquios y encuentros literarios en centros educativos, club de lectura y asociaciones, y ha colaborado en el espacio semanal Literatura Familiar emitido en directo por Televisión Almansa,
donde Antonio Ródenas es el presentador, editor, que todo queda en casa, como verás, es el mano de Francisco Javier. En cuanto a sus publicaciones, Si las piedras hablaran, es la tercera obra que publica tras La vida a gatas en el 2014 y El planeta azul y verde en el 2015. Comenzamos con la presentación, yo os dejo con Francisco Javier. Gracias, Paco. Buenas noches. He de confesar que con la de hoy son apenas dos ocasiones en las que hemos coincidido Ana Jesús y yo, quiero decir en persona. Sí, hemos estado en continuo contacto a través del móvil y de las redes sociales, pero este es nuestro segundo cara a cara, por decirlo así. Y sin embargo tengo la sensación de que nos conocemos desde siempre. Lo cierto es que Ana Jesús es de esas personas que te lo pone fácil para que te caiga bien. No sé si será por el trato cercano, o por su calidez al hablar, o porque se deviven a ayudarte si está en su mano poder hacerlo. Pero la realidad es que me siento agradecido porque me honre con una amistad que se basa más en la calidad que en la cantidad de los momentos compartidos. Me honra igualmente esta noche al permitirme participar en la presentación en nuestra ciudad de su deliciosa novela Si las piedras hablaran. A pesar de que son ya muchas las ocasiones en que he tenido que hablar en público, la verdad es que me sigue pareciendo una situación embarazosa, incómoda, no me gusta. Y aún así, no podía negarme cuando Ana Jesús me pidió participar en la presentación de hoy. Y de hecho, acepté esa propuesta sin pensármelo. Creo que ella lo merece. Como también lo merece esa piedra curiosa y parlanchina, que es la auténtica protagonista del libro que nos reúne esta noche en nuestra querida biblioteca Miguel Hernández. ¿Qué puedo decir de Si las piedras hablaran? Pues que me habría gustado, cuando era alumno de instituto, poder haberla leído. Creo que no hay mejor forma de motivar a los alumnos en el estudio de esta asignatura, la asignatura de historia, que con este libro. Que si las piedras hablaran encontramos una intención didáctica, pedagógica, es algo indudable, sobre todo sabiendo que, además de la literatura, la otra gran pasión de Ana Jesús es la enseñanza, y por lo tanto resultaba inevitable. Sin embargo, esta novela es más, mucho más, que un simple tratado de historia. La apuesta de Ana Jesús, original, innovadora, fresca, arriesgada incluso, nos trae un relato encantador, bien documentado y mejor escrito, en el que una roca anónima decide abandonar su voluntario voto de silencio para contarnos su vida, que en definitiva es también la vida de nuestro planeta. Y desde mi punto de vista es aquí donde se plantea el mayor reto y también la mayor dificultad. El narrador omnisciente, nuestra entrometida protagonista, posee el don de la eternidad, pero no el de la omnipresencia. Quiero decir que no tiene la capacidad de ver todo lo que ocurre en el mundo, sino solamente lo que ocurre a su alrededor. ¿Cómo entonces puede ser testigo y narrarnos acontecimientos que sucedieron en lugares tan remotos entre sí como el Egipto de los faraones o la Italia renacentista? Pues bien, Ana Jesús consigue resolver esa dificultad, desde mi punto de vista, con enorme maestría, tal y como se comprueba cuando se lee el libro. Encontramos, a lo largo de sus 134 páginas, frases sentidas, de enorme sensibilidad y mayor profundidad. Como muestra, voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos es casi una declaración de intenciones. Nuestra querida piedra, al principio del libro, se expresa en los siguientes términos. En la naturaleza, tan bella como cruel, solo sobreviven los más fuertes. Y yo, humilde piedra, no lo provoqué ni lo evité. Solo fui testigo. O más adelante, al referirse a la ostentación y vanidad del ser humano, simbolizada en una casa de campo romana, dice de la misma: el arrullo del agua saltando por las fuentes y la competencia feroz que mantendrán las rosas, lilas y violetas por imponer el dominio de sus colores y perfumes lo convertían en un lugar mágico. Muchos ojos, incluidos los míos, fuimos testigos de su esplendor, de sus días de gloria y también de su ruina. A estas alturas de la vida ya había comprendido que nada dura eternamente.
Sin duda, estamos ante una novela redonda que se acompaña de las imágenes de Juan Sánchez. Esas fotografías que, como metáforas gráficas, aparecen en el momento justo para enriquecer este Si las piedras hablaran que nos reúne esta noche. Bien, no quisiera yo robarle más protagonismo a Ana Jesús y a Juan, pero sí que me vais a permitir, antes de terminar, que lea un breve texto de un renombrado villanero, Alfredo Rojas, quien hace varias décadas ilustró con palabras y sin proponérselo la esencia de esta obra tuya que con tanto placer he releído durante la semana pasada. Decía Alfredo: si nos detenemos un instante a considerar el discurrir del tiempo que gravita directamente sobre nuestra humana condición, habremos de convenir en que somos efímeros, transitorios, fugaces. Todo aquello que hemos encontrado al llegar contemplará de forma impasible nuestros aspavientos, nos verá hacer unas muecas y asistirá al poco tiempo indiferentemente al inevitable fin que a todos nos aguarda. Muchas gracias. Damos paso a Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y como no voy a estar en la Biblioteca de Villena con este recibimiento tan caluroso, con este estar a gusto entre amigos, con estas palabras de Francisco, que es cierto, seguramente tenemos una sensibilidad parecida y por eso nos hemos entendido bien. Es un placer también que un gran escritor pues haya querido acceder y hable de esta manera de mi libro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Juan, porque ha hecho unas fotografías magníficas, ya lo veréis, embellecen muchísimo el libro. Y nosotros habíamos pensado pues directamente presentaros las imágenes y dejar que las piedras hablen. Entonces vamos a leeros unos fragmentos acompañando las imágenes, ¿de acuerdo? Una madrugada desperté sobresaltada. Un escalofrío recorría de arriba a abajo mi espalda. El sol asomaba los primeros rayos sin dejar ver todavía su cabeza. Las piedras del suelo saltaban y tintineaban como campanillas anunciando el desastre. Un rugido iniciado en las entrañas de la tierra aumentó de intensidad y se convirtió en un alarido al llegar a la corteza. El grito espantoso sacudió montañas y elevó los mares. Se produjo un temblor terrible, tan intenso que me arrancó de cuajo de los brazos de mi madre. Caí rodando por su falda y me estrellé contra el suelo. Todavía di unas cuantas vueltas entre un polvo quemado que me cegaba. Después, toneladas de agua me cayeron por encima antes de retirarse de nuevo mar adentro. Los cataclismos duran solo unos minutos, pero tienen la intensidad de toda una vida. Cuando por fin la tierra dejó de quejarse, regresó una calma podrida y negra. La capa de polvo que oscurecía los cielos y que fue parcialmente lavada por las aguas, se fue aposentando a lo largo del día, hasta que consiguió filtrarse de nuevo la luz solar. Entonces vi a mi madre, con los brazos rotos. Yo quedé abandonada cerca del mar. Y así, de esta forma tan traumática, acabó mi infancia y empezó mi vida como ser independiente, huérfana para siempre de los privilegios del regazo materno. Estamos en la prehistoria ya, en el Paleolítico. Con los trogloditas, las piedras, vivimos nuestra época dorada, una edad gloriosa, la edad de piedra. Nunca después las piedras fuimos tan importantes como durante el Paleolítico. Las piedras servíamos para todo. Servíamos para hacer herramientas, cuchillos, raideras, hachas, bifaces, puntas de lanza, que unían a palos de madera con los ligamentos de los animales. Descuartizaban a las presas sobre una piedra. Cocinaban poniendo las chuletas sobre una piedra caliente. Afinaban su puntería para cazar lanzando piedras, machacaban granos con piedras, partían las cáscaras de los frutos, piñones y almendras utilizando piedras. Lo malo era cuando se enfadaban, entonces se arrojaban piedras a la cabeza. Yo vi cada brecha, y es que los hombres primitivos eran un poco brutos. El Neolítico. Qué curioso era contemplar a los hombres. Igual que hormigas en un hormiguero o abejas en un panal, cada cual se afanaba en su tarea siguiendo las órdenes de un jefe. Cuando hacían acopio de suficientes piedras, las colocaban en posición circular y cuando les llegaban a la altura de la cintura, superponían ladrillos de adobe que los alfareros habían secado al sol y resultaban mucho más ligeros.
Finalizaban la construcción cubriendo los huecos entre las piedras con barro y la oquedad superior con ramas, hojas y paja, formando un techo. Así construyeron casas para vivir, establos para guarecer a los animales y graneros donde almacenar los alimentos. Ante mis ojos, en poco tiempo, se levantó un poblado y me admiré de lo que era capaz de hacer el hombre. Cuando la última casa se alzó y clavaron en el suelo estacas para que subieran las gallinas, el jefe, seguido por el resto de pobladores, se dirigió a mí. Yo era una piedra imponente que dominaba el terreno. Destacaba por mi altura y mi posición vertical. Alzó la voz, aunque nunca supe lo que dijo. Todavía tendría que oír muchas veces a los humanos para poder llegar a entenderlos. Pero al acabar, la declamación se postró ante mí y el resto del grupo hizo lo mismo. Aquí están esculpiendo piedras para hacer sillares para las pirámides. Egipto. El faraón, con la gata en brazos, supervisaba con sus asesores la construcción de la pirámide. Una multitud de esclavos empujaba los sillares de piedra a través de rampas de arena. El sol del desierto caía sin piedad sobre los hombres, igual que el látigo del capataz. El faraón se adentró en el monumento. Un sinfín de galerías conducía a paredes ciegas, como en un laberinto, y solo una conducía a la cámara mortuoria. A veces era difícil distinguir al faraón, rodeado por un nutrido grupo de funcionarios. El faraón solo contaba 10 años y hacía 2 que había ascendido al trono tras la prematura muerte de su padre. La construcción de la pirámide se había iniciado el mismo día de su nacimiento. El faraón, a pesar de ser descendiente directo de los dioses, no era inmortal como ellos. Llegaría el día en que su alma debería presentarse ante Osiris y superar el juicio final antes de regresar, esta vez para siempre, a su cuerpo, convertido así en inmortal. Por eso construían el panteón, para preservar el cuerpo momificado, que no se convirtiera en polvo, y el alma tuviera un lugar donde volver. Bueno, esta es una preciosa fotografía de una calzada romana, y voy a leer un fragmento que es muy poético. Hay aquí algún poeta presente, ¿no? Es prosa, pero es un fragmento muy poético que a mí particularmente me gusta bastante. Así que muestro, ¿no?, los poetas. Una lluvia dorada y mansa caía de los cielos y el jardín se tornaba amarillo y verde como los limoneros. Las hojas navegaban por el estanque y las rosas tardías eran gotas de sangre entre los rosales. Julia notó al bebé moverse en su vientre. Llamó a Adriano y cogiendo una de sus manitas la posó sobre su abultada barriga. El niño percibió el golpeteo de los pies en el interior de la piel tensa de su madre. Yo conocí muy bien a ese bebé y a otros que vinieron después. Esos pies pusieron música sobre las piedras, cambiando de ritmo a medida que aumentaban de tamaño. Primero resonaban a golpecitos irregulares y rápidos, propios del trotecillo infantil. Cuando fueron jóvenes, el paso se volvió urgente y veloz, como el que inicia una carrera para levantar el vuelo. Después, el compás se tornó más grave y regular, a golpes firmes y seguros. En ese momento decidieron abandonar el camino conocido y explorar otras rutas y senderos. Y el tiempo se los llevó, dorados y bellos, igual que el viento, en ese preciso instante, arrastraba por los aires las gráciles hojas del otoño. Bueno, toca la Alta Edad Media, la época del nacimiento del cristianismo, y bueno, alguien va a construir un monasterio. 3 encapuchados, vestidos con ropas toscas y harapientas, deshicieron la calzada romana donde me encontraba y me apilaron junto a otras piedras para construir un edificio. Hablaban poco entre ellos, pero detenían su labor muchas veces al día para rezar. Entonces oía sus voces. Eran todas graves, masculinas. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, comían. Su dieta era pobre, pan, algo de fruta y agua, nada más. Eran secos de constitución y vivían de modo austero. Día a día, con sus manos encallecidas como las de los campesinos, levantaron un templo sencillo rematado por una torre con campana y después unas celdas adosadas destinadas al descanso individual. La edificación, situada en lo alto de una montaña, alejada del pueblo y las rutas comerciales, era un refugio perfecto para unos hombres que habían elegido vivir lejos del mundanal ruido y dedicarse por completo al trabajo y a la oración. Bueno, y la Baja Edad Media es la época de las cruzadas, los caballeros, los castillos. La población,
la piedra va cambiando de emplazamiento. La población tardó años en recuperarse, pero, como la experiencia me hacía suponer, la vida fue más fuerte que las adversidades. Siglos más tarde, sobre las piedras derruidas de aquel templo, se alzó un castillo. La densidad humana extendió su presencia por el territorio, y en lo alto de aquel cerro era un lugar privilegiado para construir una fortaleza desde donde custodiar el valle y frenar el avance de los enemigos. Era la época de los castillos, los caballeros, las cruzadas y la Santa Inquisición. Los estamentos sociales eran muy cerrados y las clases altas, nobleza y clero, dominaban a las clases bajas a través del miedo. Y bueno, la piedra se encuentra en medio de una batalla que se hacían lanzando otras piedras con catapultas. Las paredes temblaban y todas las piedras acusábamos los golpetazos. El silbido de los pedruscos volando aumentaba de intensidad a medida que se acercaban y después nos conmocionaba la bestialidad del encontronazo. Resistimos durante horas, pero los golpes de las piedras enemigas habían causado serios daños en las murallas. Las bajas causadas por mis hermanas caídas en la batalla dejaban la posición libre, un hueco por donde la defensa flanqueaba. Una piedra se alzó en el aire más que las otras. Atemorizada, vi cómo el peligro se acercaba y mi instinto dio la voz de alarma. En décimas de segundo supe que el choque era inminente, pero no podía moverme del sitio. El impacto fue colosal. La piedra me arrancó de mi posición y me arrojó al vacío a velocidad de vértigo. La colisión me hizo estallar y sentí un dolor tan intenso que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba mutilada. Esquirlas de mi cuerpo me rodeaban y yo había quedado reducida casi a la mitad. El fragor de la batalla se había extinguido y ahora no se oían más que llantos y el lamento del viento que aullaba como un perro abandonado. No supe cuál de los dos brutos ganó la batalla. Ni siquiera a fecha de hoy me importa. Como veis, en muchas ocasiones la piedra da ejemplo de una humanidad que a veces a los seres humanos nos falta. Bueno, y hablamos del Renacimiento, del arte, la expresión de la belleza, y es una excusa también perfecta para hablar de la desigualdad entre hombres y mujeres de forma histórica y cómo la mujer siempre ha luchado por sus derechos. Sofía miraba los bustos con los ojos muy abiertos y los abrió aún más cuando vio entrar a De Martino en el taller. El ricachón era una estatua que se movía y cuando se acercaba a las esculturas parecía que su imagen se reflejaba en un espejo. Sofía se acercó y le comunicó que, cuando ella fuera mayor, también esculpiría su retrato. El hombre rió tan ostentosamente que la niña sintió vergüenza de sus palabras y se refugió tras su padre. El maestro pidió disculpas al hombre y desasió las manos de la hija de su ropa. Los hombres prosiguieron la conversación mientras las lágrimas de la niña, blandas como copos de nieve, empezaron a precipitarse en sus ojos y a derretirse en su cara. Paulillo se puso de rodillas y extendió sus brazos para acoger a la pequeña. La niña, necesitada de ternura, aceptó el consuelo y las muestras de cariño. Se dejó besar, acariciar el pelo, y luego Paulillo le susurró algo en secreto al oído. Sofía se secó las lágrimas de un manotazo. Bueno, y esta piedra aquí a la orilla del mar tiene mucho que ver en una historia romántica de amor, que también es uno de los grandes temas de la literatura universal y de las grandes pasiones humanas, y no podía faltar en ninguna historia que reflejara la vida de nuestra especie por la Tierra. Este es un capítulo hecho con todas las características del romanticismo, amores imposibles, un gusto por ruinas, cementerios. Bastó el gesto de entrelazar las manos para que la noche retrocediera hasta el inicio de los tiempos, cuando el mundo acababa de ser creado y solo existían en la Tierra un hombre y una mujer. Las bocas ansiadas durante tanto tiempo se encontraron y la piel adorada de dos seres se fundió al fin en una sola. Ni la amenaza de los lobos ni el viento gélido que se levantó como un gallo de pelea impidió la dicha de los amantes. Se amaron, se veneraron como dioses, se derritieron hasta beberse el uno al otro como dos sedientos que hallaran agua en el mismísimo infierno. Durante unas horas, la oscuridad los protegió. Bajo su manto cómplice el mundo se detuvo, los ocultó de la mirada indiscreta de los vivos y hasta de los muertos. Solo les embargaba un temor, que la noche acabara antes que la eternidad. El alba vino como una guadaña, cegando las ilusiones. El carrusel de la vida se puso en marcha, arrollándolos,
haciendo los pedazos. El hechizo se quebró. Bueno, y esta fotografía que ahora después Juan puede contar su historia. Enmarca el siglo XX, que es el siglo de las grandes guerras. Hemos tenido muchísimas guerras en el siglo XX. Y esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la guerra civil, son todas las guerras. Todas las guerras tienen un denominador común, que es una sinrazón y la muerte y la destrucción, y ya está. Bueno, los aviones desaparecieron durante un tiempo. Fue entonces cuando se dejaron ver los hombres. Ninguna mujer, ningún niño, ningún viejo. Solo hombres jóvenes. Vestían todos igual, de uniforme. Pantalones, chaqueta y gorras en un tono verde oscuro, y calzaban botas negras. En sus hombros portaban correas de cuero acabadas en fusiles, y un cinturón repleto de municiones y armas de mano rodeaba su cintura. En lo alto de un palo ondeaba un trapo de colores. La guerra los arrancó de sus hogares, jugó con ellos durante un tiempo y por fin los abandonó a su suerte, cuando de su vida ya solo quedaron de los pedazos. Federico y Rafael sirvían en el mismo batallón y eran hermanos. Aquella fue una noche desdichada. Al regresar a la base, los soldados hallaron a los dos hombres yaciendo sobre el charco de seco de su propia sangre. Hubo exclamaciones de espanto, maldiciones, juramentos de venganza, pocas lágrimas. Cavaron un hoyo donde no molestaran las raíces de los pinos y depositaron los cuerpos rígidos de los soldados. Federico los cubrió con la bandera de su patria, a mis ojos, un trapo descolorido, ajeno a cualquier tipo de pasión humana. Y el siglo XXI, como todavía lo estamos escribiendo con nuestra vida, pues forma parte de un epílogo muy breve, y voy a leer el inicio. El mundo ha cambiado mucho. En los albores del siglo XXI, hace ya años que el hombre ha pisado la luna. Habitan estaciones espaciales donde se exponen, una junto a otra, las banderas de varias naciones. Y una noticia da la vuelta al mundo en pocos segundos. Aviones y barcos surcan a diario los cielos y los mares, trasladando pasajeros que cambian de un país a otro, en cuestión de horas, por negocios o vacaciones. Hay países donde conviven en libertad personas de varias razas, donde se hablan varios idiomas y donde todos, incluidas las mujeres, tienen los mismos derechos y libertades. También hay muchas desigualdades en el globo, hechos que violan las reglas más elementales de la justicia y el sentido común, y mucha riqueza mal distribuida. Mientras una parte del mundo despilfarra, otra muere de hambre. La contaminación es otro de los grandes problemas de este siglo, y los países desarrollados devastan los recursos naturales que son patrimonio de toda la humanidad. Bueno, y esto es un ejemplo de esta novela que tantas alegrías me está dando. Entre ellas, pues, estar aquí rodeada de amigos. Y bueno, Juan, si quieres intervenir un poquito. Bueno, pues tengo poco que decir. Esto de ser fotógrafo, lo bueno es que estar detrás de la cámara y no te tienes que poner nunca delante. Pero bueno, en este caso simplemente pues agradecer a Ana que contara conmigo para este proyecto. La verdad es que ha sido un reto como fotógrafo. Soy fotógrafo aficionado, no soy ningún profesional, pero sí que me gusta mucho la fotografía. Y como bien han leído antes, pues bueno, tengo algunos premios por ahí, pero vamos, muy amateur, como se suele decir. Y ilustrar este libro, lo he dicho, ha sido un reto impresionante. Es un reto en el que no tenía que sacar a ninguna persona. La esencia principal era una piedra. Y bueno, pues creo que he jugado mucho con muchas metáforas, he jugado mucho con figuras literarias, pero aplicadas a la fotografía para conseguir transmitir pues este magnífico libro que ha hecho Ana. Así que pues, agradecerle a Ana que haya contado conmigo para ello. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguna pregunta, y si no pasamos a la firma del libro. ¿Alguna intervención, alguna pregunta, alguna curiosidad? Sí. La fotografía que has dicho que tenías que comentar, cuando nos has comentado. Correcto, lleva razón. Bueno, es una fotografía con mucho simbolismo para mí. No sé, es lo que estamos hablando, es enseñar parte pero que se vea todo, ¿no? Quería representar una guerra, pero que no fuera significativa ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Guerra Civil. En este caso, bueno, pues estaba hablando con mi padre y dijo, pero bueno, si yo tengo aquí las cosas de tu abuelo, ¿no? De cuando fue a la guerra.
y todos los elementos que vemos aquí pues fueron elementos que fueron llevados a la Guerra Civil. O sea, son todos... De hecho, la foto que está ahí es la foto de mi abuela, la que se llevó mi abuelo a la guerra. Es su cartera, son los prismáticos que le dio, porque estaba en artillería, son los prismáticos que le dieron, que le dio su padre para que se los llevara. Y por eso digo que, está, que muchas veces para hacer la fotografía hay que rodearla de un ambiente, y yo creo que ese ambiente lo que te hace luego comprender las palabras del texto. Entonces, es por eso... Bueno, de hecho también está hecho en un búnker de la Guerra Civil, o sea, el fondo que vemos abajo es un búnker que está construido, nos desplazamos allí a posta cerda. Podríamos haberlo hecho en cualquier sitio, pero con lo que estábamos hablando. El ambiente que se le da a la foto creo que también transmite, y entonces pues por eso la localización también de la fotografía. Es la anécdota de la fotografía. Pues muchas gracias y vamos a pasar a las firmas.